El origen del proyecto se basa en una serie de datos previos que ya existen en esta zona. Se descubrieron aquí en los años 50 o principios de los 60, se descubrió el dolmen de Aitzeta Cochabala, que se sitúa en el Hayedo que tenemos justo detrás. Y después, a lo largo de los años 80 y 90, se fueron denunciando y descubriendo otras evidencias que corresponden al Neolítico, entre el Neolítico y la Edad del Bronce. En esta misma campa se encuentran tres monumentos que prácticamente la acotan en toda su longitud, que son Perro Espín 1, 2 y 3 en su límite este. Y a la vez estamos encontrando lascas de sílex, pequeños útiles, herramientas hechas en piedra por hombre prehistórico, y con ese objetivo, pues por aclarar un poco la relación de esos materiales con las evidencias de sepulturas prehistóricas, iniciamos aquí las campañas de prospección sistemática y de excavación. A medida que vamos trabajando en el proyecto, pues vimos la necesidad de hacer catas. Es un sitio, pues este pequeño promontorio, que es un sitio pues bastante bien destacado sobre el relieve de la zona y que presentaba interés porque además se notaba al tacto con los pies, al andar, se notaba la presencia de bloques. Iniciamos un pequeño corte en aquella esquina de ahí, de 2 metros de lado, y registramos la presencia de piedras colocadas, estos bloques de arenisca colocados de forma ordenada por debajo de la superficie del suelo. Progresivamente fuimos ampliando el corte, siguiendo, digamos, la delineación de esas piedras, y acabamos ampliando hasta esta zona aquí en esta campaña, en la que hemos encontrado ya finalmente pues una explicación para ese conjunto de bloques. Es que forman parte de una masa de túmulo de piedras que rodea y cubriría originalmente a una cámara en la que se realizaron inhumaciones en época prehistórica. Se aprecia cómo estas piedras van subiendo un poco en cota hasta cubrir estas losas grandes que se ven en algunos casos partidas e incluso buzando, un poco vencidas, que corresponderían a la cámara. La cámara de la sepultura se realiza con losas de tamaño grande, con orientación generalmente hacia el sol naciente, pues hacia el este o hacia el sureste, según un poco la topografía del terreno. Y faltan algunas de las losas, que sin duda se corresponde con eventos pasados de saqueos, etcétera. Arantzadik lan izugarri bat egin du hemen, ordu asko sartu ditu, bai hemen eta bai bestelako tokietan ere, baina hemen agertzen da bosgarren trikuharri bat, eta guri dagokiguna da orai udal bezala kultur ondare horri dagokion garrantzia ematen eta herritarrei ezagutarazten. Azkenean gure iragana da, garrantzi handiko iragana, eta guztiok horren ezagutza izan behar dugu.